Bienvenidos a Este es tu lugar, mis queridos amigos, una semana más aquí en contacto. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a agradecer. Ha pasado el Día del Periodista y hemos recibido llamados, mensajes que nos han llenado el corazón, así que hay que agradecerles a todos aquellos que se han acordado de nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias por todo y hasta algún par de regalitos, que no los voy a compartir con nadie, son solamente para mí, así que no esperen nada. Mis queridos amigos, hace algunos días hemos realizado unas pruebas con nuestra amiga Erika Lab, que es la diseñadora de alta costura, que ustedes saben que viene vuelta a vuelta. Y bueno, creo que de esa prueba ha salido un muy buen material y ahora nosotros lo queremos compartir con ustedes. Realmente es algo para aprender, como siempre Erika Lab nos enseña. Así que, señor director, al material. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y ha llegado el momento de la elegancia, por lo tanto, ¿quién nos visita? La señora Erika Lab. Bienvenida, Erika. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Un placer de tenerte otra vez. Muchísimas gracias, el placer es mío. Bueno, todo de azul. Hoy vinimos todo de azul, sí, estamos todas vestidas de azul porque vamos a hablar del color azul. ¿Sí? Vamos... Lindo color. Lindo color, muy elegante, sofisticado, sí. Vamos a contar un poquito de la historia del color azul. Bueno, voy a comenzar. Vamos. Te cuento que el azul fue uno de los últimos colores que pudieron descubrir nuestros ancestros, ¿sí? Nuestros antepasados, ¿sí? Empezaron primero viendo, o poniéndole nombre, por así decir, al color negro, al color blanco, estos colores acromáticos. Pasaron por el rojo, pasaron por el amarillo, de hecho incluso pasaron primero por el verde, ¿sí? Como pudieron darle un nombre, descubrir así este color, y después pasaron por el azul, ¿sí? Te cuento que fue un pigmento muy difícil poder lograr para nuestros antepasados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pensamos en el azul, está vinculado con la naturaleza, ¿sí? Hacemos referencia al cielo azul o celeste, al mar azul o celeste. ¿Sigo? Pero, sí, sí. Estaba sin micrófono. No, no, porque te golpeaban el... Listo. ¿Arrancamos celeste. Nuevo? No, celeste. ¿Sí? Al cielo azul o celeste, al mar también vinculado al azul o celeste, pero no tiene presencia en la naturaleza en cuanto no hay animales de color azul, no hay tampoco flores muy común ver de color azul, así que fue un pigmento difícil de lograr, ¿sí? ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, con la piedra semipreciosa que es el lapislázuli, ¿sí? Ahí pudieron lograr los primeros pigmentos de color azul, ¿sí? Y los egipcios hicieron furor del color azul. ¿Por qué? Porque justamente... Eran ellos y era el color más difícil de lograr. Así que lo hicieron moda. Los egipcios hicieron moda del color azul, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito de la historia del color azul. Hablando ahora de la actualidad, ¿qué podemos decir? Bueno, el azul es un color que siempre está presente en todos los vestidos, ¿sí? Sobre todo el color azul marino, ¿sí? El azul noche, ¿sí? Son colores que
muchas mujeres eligen, ¿sí? Porque refleja esto que decimos, elegancia, sofisticación, ¿sí? Es un color lindo que asienta bien a todas las mujeres, ¿sí? Así que madrinas, madres, abuelas eligen el color azul, ¿sí? Está muy presente, lo trabajo muchísimo. ¿Y qué tenemos de moda ahora? Es un añito más o menos y que va a continuar porque este color azul eléctrico que nos ves vestidas hoy a Cielo y a mí, este color azul eléctrico está de moda, ¿sí? Y tiene un montón de ventajas. Te cuento que es un color que le queda bien a todas las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? A todas las mujeres y todos los hombres, porque queda bien en todo tipo de piel, con cualquier color de piel queda bien este azul eléctrico, cualquier color de cabello también, cualquier color. No es como el blanco, un peligro. Exactamente, ¿no? Este color asienta bien a todo tipo de mujeres, hombres, cualquier con textura física, queda bien para todos, así que es un color versátil. Es un color llamativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque llama la atención. Este azul eléctrico se destaca hasta ante el resto, ¿sí? Y lo que tiene de bueno que simbolizo, significa para el resto, un color que, como dijimos, comunica, tiene una comunicación positiva. A diferencia del rojo, que el rojo también es muy habitual y muy usado, pero muchas veces el rojo genera cierto rechazo o cierta soberbia, ¿sí? Esa es la psicología de los colores, ¿sí? Los colores tienen una psicología, un significado, la manera que vestimos comunica, comunica algo al entorno, ¿sí? Así que hay que tener cuidado muchas veces de saber elegir qué color vestir, para, a qué evento vamos a concurrir, con qué personas nos vamos a vincular o relacionar, todo eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Sobre todo si vamos a una fiesta o estamos de invitadas, hay que tenerlo presente, ¿sí? ¿Qué podemos decir con cuanto a las combinaciones? Bueno, queda hermoso el azul eléctrico, queda hermoso con plateado, queda muy bien combinado con negro, también con dorado, combinado con blanco, con tonos tostados, tonos beige. Y aquellas que se animan y son más jugadas, los pueden combinar con fucsia, naranja, ahí sí que van a llamar la atención. Aquellas que se animan pueden combinarlo con estos colores también estridentes y van a llamar la atención por todos lados, ¿sí? Que aconsejo a todas las mujeres que se están preparando, porque se aproximan las fiestas de egresada, las fiestas de fin de año, todas las despedidas, bueno, que elijan este color, ¿sí? ¿Por qué? Porque está, ahora está de moda, si bien podemos decir, pero es un color que siempre está vigente, es un color clásico, como este azul eléctrico, es un color clásico como son el negro, como es el rojo, ¿sí? Es un color que asienta bien a todos y que se va a usar por siempre, así que invito a todas las mujeres que vayan pensando ya en esos vestidos de fiestas de fin de año, que vayan pensando qué diseño lucir en este azul eléctrico, porque les te digo, a todas les queda bien. El último consejito para que le damos a las mujeres que van a vestir este color, bueno, al momento de utilizarlo, usen un maquillaje bien marcado, ¿sí? Porque así como ilumina, así como es llamativo, opacan un poco nuestra cara, ¿sí? Así que los aconsejamos que usen un maquillaje bien llamativo como para estar en concordancia, en claro, con su vestido o su diseño. Perfecto. Gracias a Cielo, ¿eh? Perfecta la modelo. Exactamente, nuestra modelo hoy luciendo el color del que hacemos referencia. Muy bien, Erika, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, queridos amigos, ustedes se quedan aquí. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11 31 65 89 16. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos con más de 25 años de experiencia. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. Thank you.
Y ahora vamos a la entrevista que le hiciéramos a la señora canciller del Consulado de Chile en Buenos Aires, Aurora Ibarra Núñez, interesante persona, muy amable, así que ahora vamos a compartir la entrevista. Adelante. El Centro Bernardo O'Higgins ha organizado un importante encuentro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y bueno, queremos saber la opinión de toda la concurrencia y aquí concurrencia de lujo. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Aurora Ibarra, soy poeta y funcionaria del Consulado General de Chile en Buenos Aires. Trabajo con Eduardo en el área poética desde el primer número de esta antología y para mí fue un honor poder escribir en esta ocasión un comentario que diera cuenta del trabajo que hemos realizado a lo largo de todos estos años. La opinión de alguien de la cultura sobre la Feria Internacional del Libro. Bueno, para nosotros es realmente fundamental poder contar con este espacio, así es que desde ya siempre lo estamos agradeciendo porque es una manera de impulsar, motivar y mantener, en este caso además, el lazo vivo permanente entre Chile y Argentina, así que desde ese lugar para nosotros es todo gratitud. ¿Cuántos años en Argentina? 36 años. Ya es argentina también. Absolutamente. Somos hermanos hispanoamericanos, sí, así sin que... Sin duda. Por lo tanto, el trabajo que hacemos desde el área poética de la comunidad chilena residente, para nosotros es un lugar muy querido, de mucho afecto, porque sabemos que es una manera de integrarnos y... Es un vehículo que nos permite permanentemente estar mirando la realidad desde otro lugar y estando cada vez más cómodos también. Y bienvenida a esta hermandad entre argentinos y chilenos, que muchos han querido que nos llevemos mal, pero llevarnos bien acá es extraordinario. Bueno, nada, solamente decir que lo imprescindible lo instauran los poetas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y ha llegado el momento en el cual te voy a invitar, martes 18 horas, AM 610, La Buena Radio, el mejor programa. Y obviamente todos los jueves en este canal, 16:30 horas, nos encontraremos para compartir entrevistas, música, viajes, nuestra amiga Julia Cucciarelli, alguna que otra nota, ¿eh? Y recordá que después vienen las repeticiones. Pero si por alguna circunstancia no nos podés ver en la televisión, nos vas a encontrar en YouTube. Nos vas a buscar como Norte Televisión todo juntito. Y ahí estará todo el material que sale desde este gran lugar de trabajo que se llama Norte Televisión. Y ahora vamos a ir a un cortecito pequeñito y después le digo lo que viene. Adelante el corte, por favor. Thank you.
Plástico Fortuna SRL, empresa familiar con más de 30 años de experiencia y siempre colaborando con distintas entidades de bien público. Bolsas de polietileno de alta y baja densidad con y sin impresión. Termocontraíble. Fortuna SRL. Libertad 6526, Villa Ballester. Doria Chic, ropa informal, el mejor outfit solo para ellas, mujeres y mujercitas. Instagram, Doria-Chic, WhatsApp 11 28 77 34 62. Doria Chic. Y hoy nos visita Alberto Sirigliano, presidente del Movimiento Vecinalista de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por estar nuevamente aquí. Sí, bueno, porque este es mi lugar, ¿no? Exacto. Vos lo decís. El lugar de todos. Sí, sí, desde ya, no solamente el mío. Bueno, muchas actividades, ¿no? Bueno, sí. Estuvimos esta semana también con el tema del Día del Vecino. Que no pude estar. No, bueno. ¿Los abandoné? No, bueno, no. Puede ser por una vez. Eso. Una vez que logramos tener a uno, como la gente, como nosotros llamamos, no hay que perderlo. Bueno. Pero estás embarcado en algo mucho, pero mucho más grande. Sí. Fue una cosa que fue el año pasado, en agosto, un grupo de vecinos que me conoce, que, bueno, en una reunión así que tenemos cada tanto, no todos los días, se habló y entonces me dijeron si yo me animaba a ser candidato a presidente. Y yo me animo a ser candidato en algo, en un proyecto, ¿no? Lógico, con algo, claro. Pero con tiempo. Entonces ellos le dije que yo necesitaba unos días. Bueno, esos días pasaron, unos 7 días, pasaron 10, y yo le llevé lo que yo pensaba que debería hacer, que es recorrer las provincias argentinas. Uh-huh. O sea, que no sea por una máquina. Exacto. Porque todo se hablaba por internet, la maquinita, esto y lo otro. No. Conocer en persona a persona. Exacto. Cara a cara con cada uno y sus problemáticas. Y bueno, partiendo de enero, sí, visitar 22 provincias y dejar la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para más adelante. O sea, es más grande lo de los 135 distritos de la provincia y entonces eso para después. Estas 22 provincias, todo cada 2 por mes, 2 y hay veces 3 de acuerdo con la cercanía de cada uno, y llevarlo hasta noviembre. Y el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, ver si en mi informe que yo hago, si vale la pena o no. Porque perfecto. Hay que ver el gran esfuerzo que significa. Nosotros uno ya tiene experiencia de lo que ve a diario, de lo que sucede, y entonces no es. Yo correría con mucha desventaja, porque yo me siento fuerte, me siento bien para hacer cosas, pero hay que ver si a uno lo dejan hacer cosas. Entonces, claro. Pero eso es otro capítulo. Para mí, otro primero tema. Es, claro, para mí el tema es este, ir visitando. El año pasado ya hiciste una recorrida, ¿no? No. Algo de eso, hice una prueba. Sí. Fui a Chascomús para ver, fui en tren, porque lo mío pasa por el lado del tren. Entonces uh-huh. Yo fui a Chascomús y probé cómo me sentía para ver. Lo pasé muy bien. En Chascomús estuve muy poquito tiempo. Y vi que podía hacerlo. Y entonces, a partir de enero, ya sí largué. Enero de este año 2024. Ajá. Y ya estuve en enero en Tucumán y Santiago del Estero. En febrero estuve en San Luis, que la estación se llama Justo Darac. Hasta ahí llega el tren. De ahí a Villa Mercedes, bueno, y a San Luis Capital. O sea, ese es el recorrido que hice en San Luis. Y después de ahí me dirigí hasta Mendoza y San Juan. Bien. Y en marzo... Para seguir adelante, seguí siempre con el tren, porque cuando volví de San Luis, volví de Justo Darac otra vez, siempre con el tren. Entonces, en marzo fui hasta Tucumán de vuelta, 32 horas en tren, y de ahí tomé el micro a Catamarca, a La Rioja y a Córdoba, y de Córdoba al tren de vuelta para acá. ¿Cómo te recibe la gente con la cual hablaste? Mira, la gente fue muy buena en Santiago del Estero, tengo que decir. Yo creo que de esas 8 provincias que nombré,
lo mejor estuvo en Santiago del Estero, y en especial en la banda, uh-huh. en la banda. Fue muy, muy bueno de la gente que viene a la reunión, ¿sí? Yo con uno, con una persona estoy hecho. Yo no es que no necesito tanta gente para tener para charlar o algo. Con uno ya tengo, ahí se juntaron 8, bueno, cada uno con sus profesiones, ¿no? Hay carniceros, hay panaderos, hay ex policías que ya están jubilados, retirados, hay docentes, hay personas de la salud, bueno, amas de casa. Entonces yo voy de a poquito, mi mensaje es así. Hasta uno de ellos, uno de los mensajes, te digo, salió en Catamarca. Yo había ido con mi pareja, yo fui uh-huh. con mi pareja. Y ella, tuvimos una pequeña diferencia en la parte cuando había que pagar. La persona no recibía tarjeta de débito. Yo le pregunté al entrar al lugar y me dijo, sí, no hay problema. Bueno, vos te dices, no hay lugar, comimos. Cuando hubo que pagar, le dije, no entraba lo de la tarjeta de débito. Uh-huh. Entonces tuve que ir a buscar ahí cerca. Bueno, cuando fui, tampoco entraba porque estaba en la universidad y tampoco la tarjeta podía ser. No había plata para sacar. Y cuando volví, bueno, lo solucionó mi pareja, pero no solamente lo solucionó, sino que ya le había hablado a mitad de camino de lo que iba a hacer. Ah, bien. Entonces yo no había pensado con esa señora del restaurante, pero salió la conversación, ella me abrió el camino y yo seguí. Una vez que vos me abrí la puerta, perfecto. Yo me meto como lo de los pájaros con la jaula. ¿Y ahora este próximo viaje? Y bueno, dejé un poquito y ahora el 26 de junio viajo hasta La Banda, en uh-huh. tren otra vez, y de ahí micro a Chaco y del paso de Resistencia a Corrientes, que son 21 kilómetros, a Corrientes Capital. Si a alguien le interesa la idea del vecinalismo y todo esto que vos propones, ¿se puede comunicar con vos de alguna forma? Sí, puede. Sí. Yo no sé si lo... ¿Teléfono, ¿sí? teléfono? Bueno, mi teléfono... Hay cámara. ¿Eh? A las cámaras. Bueno, mi teléfono es el 11-68-56-0423. ¿Este? Es mi lugar. Muy bien, listo. Gracias. Mis amigos, continúen con nosotros. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Proflex Embalajes Industriales. Nuestro Instagram, Proflex Embalajes. Venta mayorista y minorista con más de 10 años de experiencia. Fabricación y distribución de artículos de embalajes. Quiero buena foto. ¿Cómo se comunica con vos? Y al 11-65-61-8884. Ahí hay una. Al 11-65-61-8884. Bueno, como ustedes verán, nos sigue acompañando la distinción que recibimos el 6 de junio. Una alegría que, bueno, la queremos seguir compartiendo. Fue un gran momento cuando nos la entregaron, así que por un tiempo más continuará en la mesa de trabajo. Y bueno, como siempre digo, el tiempo es tirano, nos vamos a tener que retirar, pero con la alegría de haber estado media hora en contacto con ustedes. Y bueno, ya estamos pensando las cosas que vamos a poder armar para la próxima semana. Y ahora sí, yo, Marcelo Martínez, me despido. Hasta la próxima semana.